Buenos días, profesores. Buenos días. Queremos darles la más cordial bienvenida a nuestra capacitación del Ministerio de Educación. Es un placer conocerlos. En estas dos hojitas simplemente lo que van a hacer es recordar algo. Positivo en una hojita y negativo en la otra hojita de su relación con los medios y las tecnologías. Pero la idea es que lo hagan a través de dibujos o que sea algo muy metafórico, muy visual, que cualquiera de nosotros luego pueda mirar eso y lo entienda perfectamente. ¿Sí? Lo positivo, los computadores sirven en las experiencias de nuestros estudiantes para que adquieran conocimientos nuevos, para que tengan sueños. Tenemos también la deficiencia como es la energía. Dice que los compañeros acá no tienen energía eléctrica, la mayoría les toca con motor. Esta falta de infraestructura no permite que se apropie mucho del uso de las tecnologías por parte de los docentes y los estudiantes. Dado que en algunas ocasiones, si los grupos son grandes, la mitad del curso tiene que quedarse fuera en el patio. Quería hacer pues una aclaración en el sentido de que a veces los problemas existen, pero nosotros tenemos unas alternativas de solución. O si no hay internet porque la zona rural esta es una deficiencia, entonces que los estudiantes, al profesor a preparar el material, les lleva, pero lo puede comunicar por medio de los computadores. La dependencia. Los niños, los jóvenes quieren a todo momento estar frente al computador, ya ni siquiera se acuerdan de otras cosas, como es el hecho de las partes de hablar, de dialogar, de jugar con sus compañeritos, con sus papás. La compañera presenta algo bien delicado, dice que los jóvenes de ahora sí les interesa la tecnología, pero más que todo el internet, ¿pero para qué? Para videojuegos y pornografía. Entonces en ese sentido nosotros somos los que debemos más que todo guiar, porque eso es delicado, ¿no? No podemos generalizar que todo el joven está en eso, pero un gran porcentaje sí. La tecnología, si nosotros no tenemos el debido cuidado, nos vuelve esclavos de ella. Genera también una condición, digamos, en el sector educativo, y es esa condición del estarse, digamos, pellizcando, el estar innovando. Actualmente podemos conocer avances científicos de todo el mundo a través de internet, ¿no? Es más fácil llegar con esos temas interesantes que están sucediendo a nivel del mundo. Se los induce positivamente hacia algún tema y se los deja solos, y al otro día llegan a enseñar cosas que ni siquiera nosotros sabemos. De eso debemos contagiarnos. Ya es un avance porque el docente está buscando esas nuevas tecnologías, llevarlas al aula. Thank you.
Entonces deben tener 3 días a simple vista, 3 días y 3 paquetitos de 10. Sugerencias de uso que coinciden con los colores de los DVD que se entregan. Si se dan, todos por fuera son iguales, pero las páginas son de colores diferentes. Entonces, las las verdes corresponden a la media, las amarillas corresponden a la secundaria y las azules corresponden a la primaria. Con las maletas a enseñar para que todas nuestras gentes así puedan progresar. Eso no tiene un territorio, que prendan una planta, hay un televisor en una casa y eso es una que se amontonan, es todos los niños a ver televisión, no tienen que irlos a traer para que hagan los oficios de la casa. Entonces me parece que va a ser impresionante el impacto, esa estrategia. Este material audiovisual es valiosísimo, es una herramienta que si uno la sabe manejar, la aprovecha al máximo, puede lograr cantidad de cosas en sus estudiantes. Porque me he dado cuenta en experiencia personal, los niños que tienen acceso a la televisión, al material audiovisual, tienen un vocabulario amplio, un vocabulario rico. Ellos fácilmente se pueden expresar y no les da miedo, y a veces salen inclusive con palabras que tal vez uno en su vocabulario no las maneja. Y desde ya queremos, pues también con ansiedad, llegar a nuestro centro educativo y empezar a trabajar desde ya. También nos permite lograr la interculturalidad, ya que tiene contenidos de varias culturas y pueden ser apropiados en nuestra institución para ello. Entonces, ¿cómo yo puedo en ese campo humanizar más? Así es. Si ellos están viviendo, salen del aula y están viviendo ¿qué? La violencia en vivo. Entonces, es maravilloso todo este material. Nos damos cuenta que se puede aplicar en todas las áreas de diferente forma. Yo creo que nadie podrá decir que en ningún área. Yo creo que en todas y será para mucho más de lo que son las áreas fundamentales. Entonces yo estoy eternamente agradecida con todos ustedes. Espero que a todos, o sea, verlos en la próxima y que ojalá que no sea esta ni la primera ni la última, sino pues que sigan, ¿no? Pues yo creo que les doy un aplauso de parte de todos nosotros a ellas.